gente, bienvenidos a mi nuevo skatepark local. Como dije en mi video anterior, me he ido de Barcelona, estoy en la que es mi nueva ciudad, que como los que me seguís en Instagram ya sabéis, es Viena. La verdad es que llevo aquí a más de una semana y es una ciudad preciosa, la he explorado casi ya de arriba abajo. Como he dicho, esto que tenéis aquí atrás es mi nuevo skatepark local, que lo tengo a 3 minutos de casa y he estado viniendo aquí casi cada día desde que he llegado. Aún tengo muchos trucos por grabar aquí, pero los iré guardando para vídeos más adelante. Dejadme que os lo enseño un poco. Entrando tenemos toda esta sección un poco más grande donde hay unas rampas, luego todo tipo de módulos aquí, una manualera, dos cubitas con el Eurogap y el A-frame con el rail. Manualera con bordillo, rampa a rampa, flat bar, bordillo en curva y finalmente un gran plano inclinado para poder darse la vuelta. Como veis es un skatepark muy pequeño, tiene literal cuatro cosas, pero está muy bien hecho. Cada módulo está muy bien colocado, con un sentido, con una cohesión de skatepark. Se pueden hacer rondas infinitas y por lo tanto estoy muy contento de tener esto al lado de casa. La putada de los skateparks pequeños, eso sí, que solo que haya tres personas patinando ya parece que esté lleno. De hecho, cuando vengo por las tardes suele haber mucha gente, pero por suerte ahora es temprano por la mañana. He estado aquí dos horitas, bastante tranquilo. Gente, hace un rato ha venido un señor mayor al skatepark. El tío estaba ripando un sábado a las 9 de la mañana y lo he encontrado muy inspirador. Así que me voy a guardar mis excusas y os voy a animar a hacer lo mismo a vosotros. ¿Wie lange hast du Skateboard gefahren? Ich bin 77. Wow. Mit meinen Enkel vor 3-4 Jahren habe ich probiert, ne? Okay. Aber ich bin zu alt dazu, ich lerne nicht mehr so schnell. Ne? No, du bist sehr gut. Ah, thank you. Okay. Real MVP esos chavales que llevaban cera. Si no era el pivota flip no me hubiera salido ni de broma. E incluso así me ha costado un montón. Estaba perdiendo completamente la cabeza intentándolo. Al final por suerte ha salido. Esto que veis a mi alrededor, todo verde, todo bonito, es el Prata, que es básicamente una zona verde de Viena, que hay parques, hay mesas de picnic, hay skateparks, sitios para hacer deporte. Pero a los ojos de alguien que viene de España es básicamente un puto bosque enorme. O sea, os voy a poner aquí una captura del Google Maps. O sea, es un bosque infinito que está en medio de la ciudad, al lado del río. La verdad es que mola mucho que conserven estos espacios verdes porque se nota realmente el respirar. Bueno, gente, esta es mi habitación, mi nueva habitación, que la verdad es que es una pasada, me encanta. Como veis es súper grande, tengo un piano que no sé tocar. Pero hay un montón de plantas, que eso me encanta. Aquí es donde edito los vídeos. Y esta cama de aquí atrás creo que es mágica porque desde que llegué a Viena he patinado literalmente cada día casi 4 horas. Y cuando me levanto por la mañana estoy perfecto. Cosa que en Barcelona ya os digo yo que no me pasaba. Pero bueno, de todas formas, ahora voy a descansar un rato porque tengo que editar parte de este vídeo ya, así lo dejo hecho. También voy a comer algo porque me estoy muriendo de hambre. Y luego por la tarde vamos a ir al centro de la ciudad, que también os lo quiero enseñar porque es precioso.
Quería bajar a patinar al centro un sábado por la tarde. Muy mala idea. Police never kick you out here? No. Just my friend tried to tail drop from here, then they kicked us out. Okay, so as long as you don't touch this, you're good. Yes. Ya lo habéis visto, esto es Viena, habéis visto una muy pequeña parte de todo lo que hay. La verdad es que he estado explorando mucho y hay sitios fantásticos a los que os quiero llevar. Y hay un montón de sitios también que aún me quedan para descubrir, o sea, es que tienes infinidad de posibilidades. De hecho, es por eso mismo que creo que ahora estoy tan motivado, porque tengo un canvas en blanco, que para un skater es básicamente una ciudad, para poder crear desde cero. Por eso pensé que sería un gran momento para volver a los vídeos ahora que me iba a una ciudad nueva. Sé que aún tenéis muchas preguntas y tranquilos que las iré respondiendo a medida que vayan avanzando los vídeos, pero una cosa que sí quiero hacer hoy es daros las gracias por el apoyo que tuvo el vídeo de despedida de Barcelona. Se nota que muchos de vosotros estabais esperando mi vuelta a la plataforma y os agradezco muchísimo, muchísimo el apoyo, de verdad. También me avanzo a daros las gracias a los que estáis ahora mismo aquí, que sois los que habéis decidido acompañarme en esta maravillosa aventura que acaba de empezar. Gracias por estar aquí, muchas veces lo digo, yo quizás soy el cerebro del canal que pienso lo que voy a hacer, pero el corazón sois vosotros. Fua, qué cutre ha sonado esto, pero es verdad. Vosotros, la audiencia, sois los que se encargáis de que el oxígeno siga llegando a este canal y os lo agradezco infinitamente. Y ahora, para acabar el vídeo, en el vídeo anterior os encantó la parte que estaba haciendo trucos muy seguidos, es decir, sin acomodar. Por lo tanto, voy a intentar aprender una nueva ahora antes de irme. Vale, ha sido una auténtica mierda, pero de verdad que no puedo más, no puedo más. Al final he aprendido tres, si contamos este último que ha sido un poco meh. La verdad es que no los había hecho nunca, pero todos vienen del mismo truco. Es decir, el fakie flip es un truco que para mí, caiga como lo caiga, me es más o menos fácil hacerlo. Por tanto, quizá para la próxima vez tendría que practicar trucos dobles de estos donde el segundo no fuera un fakie flip. Oh, that was a good fakie flip. Thanks, man. You did that yourself? Yeah. It's amazing, and you have the shark wheels as well. I've never seen like anyone with shark wheels before, except from me. I mean, I've seen a few people in Viena with these wheels. Yeah. You can try it out if you want to. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy aplastando un poco, ¿no? No, ya me bajo, tío. Tope de raro, tío, mirar abajo y tener a Bart Simpson aquí mirándote en plan. Tío, me estás apretando un poco el pecho. Gente, pues con eso concluye mi día de hoy en Viena. Muchas gracias por estar aquí otra vez y apoyar el canal como siempre. Y nos vemos en el siguiente.